Imágenes de la Ciénaga, Santo Domingo, República Dominicana, estos lugares que, por ejemplo, en este es el que los periódicos mandan cada vez que hay lluvia. Municipio de O, de ahí le he tomado, que fue un proyecto que tuvimos de invitado en este programa, y siempre lo recuerdo porque fue un buen hacer, documentando varios nuestros y sectores, tanto del Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, y otras poblaciones. Miren ustedes, la ciudad. Gracias a la gente que está en sintonía, a los que han llamado, hay una pregunta pendiente que mucha gente estaba formulando y es, ¿cómo soluciona usted si su tarjeta de vacunación se ha perdido? Yo quiero compartirles lo que mostró, lo que ha dispuesto el Ministerio de Salud Pública, que ha comunicado, y es bueno que la gente sepa. Y le voy a leer los barrios a los que pertenece. Aquí están. Si usted ha perdido su tarjeta de vacunación, voy con la imagen y las redes del Ministerio de Salud Pública lo están ofreciendo y vamos a compartirlo también en la nuestra. Primero, ubique la dirección provincial correspondiente a su centro de vacunación. Diríjase en el horario que corresponda, lleve su cédula y foto de la tarjeta de vacunación si es un duplicado. Pero nadie busca duplicado realmente. La gente va porque no tiene la tarjeta. Entonces, si no tiene la tarjeta, es bueno que recuerde la fecha. Si no recuerda la fecha, le va a pasar como a la gente que se le olvida del año en que nació y del que lo declararon. Sentarse horas ahí a que busquen lentamente y lo encuentren a usted. Mejor recuerde la fecha. Miren ahí la división. Señor director, ruédalo un poquito en el azul. No, en el azul. Dele ahí, ahí. Y ahí tiene las zonas correspondientes. Si le da al siguiente director, tenemos otras zonas y déjelo ahí porque le voy a leer. O si quiere, vaya hacia allá. Sigue en la siguiente. El DAS 1 es desde Charles hasta Guerra y desde Boca Chica en horario de lunes a domingo. Teléfono. Miren, ahí está el teléfono. O sea, de la Dirección Provincial de Salud ahí. 414-9506. Voy a buscar el señor de Bellavista. Aquí tengo Villamella, que es de Dirección Provincial 3. Esta es El Higüero, Puente de Villamella y demás, ahí está el teléfono. Vamos a ver, Cristo Rey La Sursa, después La Operón, hasta la Ribera de los Amos Oeste, desde la John F. Kennedy hasta el Malecón. Esta es, yo entiendo que ahí le toca. Me fui al sexto. Usted va, vaya moviéndose, director, pase. Ahí mismo, en el mismo, ajá. Desde la Nicolás de Obando hasta la Rotonda, Pared del Zoológico Nacional y demás, sectores La Rosa, La Caoba, Alameda, Zona Industrial de Herrera, Engombe, La Siena, Gato 9, bienvenido. Ese es el área séptima, el área sexta y el área séptima, Los Alcarrizos, Pantoja y demás. Entonces, al señor que me llamó de la zona colonial, era él, ¿verdad? Creo que era él, señor, era de esa zona, o que le faltó, no, él se vacunó en Plaza Lama de la 27 de febrero. Entre a la cuenta de Instagram, se lo voy a poner también en mi cuenta y lo voy a compartir en Twitter para que ustedes puedan ver. Ya, no se mueva más de ahí, director. Hacia atrás, dele hacia atrás. En el mismo donde usted le daba, vamos hacia atrás, ajá, vamos otra vez y ahí tiene los puntos, ve, los puntos que y le dan el número de teléfono. Un poco más atrás, así vamos a terminar conociendo las direcciones provinciales, las oficinas, cómo está organizada el área de salud pública en nuestro país, porque nosotros tenemos idea, pero no tenemos, sabemos más de los directores de distrito de las escuelas por los hijos, pero en el área de salud no necesariamente. Entonces, bueno, ahí lo tienen, esa es la idea. Los que quieran enterarse, entren a la página de salud pública, lo vamos a compartir en las redes y esta es una buena noticia. También vi que hay un programa, yo pensé que era público, pero realmente es una iniciativa privada. Quiero ver si contacto con esa joven que está desarrollando una iniciativa privada para que usted pueda tener la identidad de su tarjeta en un programa, o sea, y vas a un negocio y simplemente poniendo ellos ven los datos. En Panamá lo está haciendo el Estado. Usted pone el número de cédula, de identidad, y de inmediato sale su situación de vacunación. ¿Dónde se vacunó? ¿En qué fecha se vacunó? Y todo. Nosotros, lamentablemente, a pesar de que somos la República Digital, en la República Digital es digital en los papeles muchas veces, pues no funciona tan rápido. O sea, nos da una briga esas cosas en los espacios públicos, de verdad. Imagínense, pero es que además aquí es un riesgo, porque si al Ministerio Público, que es el Ministerio Público, vino un tipo delincuente y le borró la data entera al Ministerio Público,
Aquí se borró hasta la gente extraditada, sepan ustedes, los WhatsApp de los fiscales y todo. Entonces hay que tener como un respaldo también, porque me dicen que hay entidades públicas que se borró, literal, que fue operativo borrado. Eso debería estar certificado que eso es un crimen, porque eso es un atentado contra los derechos de la gente. O sea, tú no estás dañando a un presidente ni dañando a una persona, tú estás dañando la posibilidad de que la gente sepa dónde están sus documentos. Pero al margen de esas inseguridades, es muy bueno que aquí se trabaje en eso de tener una documentación digital. La semana pasada, hablando de digital, aquí hablamos de una joven que se entregó a las autoridades porque le acusaban de haber participado en una estafa por más de 100 millones de pesos. No es gente chiquita, son chicos jóvenes, no es un robo pequeño, pero son chicos jóvenes que no son ladrones de romper una puerta, no agarraron una pistola, no, ellos robaron por las redes. Ellos se empeñaron en un proceso y tenían gente ahí trabajando para ellos todo el día, recibiendo llamadas y moviéndose en un mundo que le llaman la red oscura o la red subterránea, que no se pensaban ellos que nadie lo iba a tomar preso nunca. Bueno, pues esa joven se entregó. Hay una de ellas que le depositaron 33 millones de pesos. Entonces mañana vamos a tener a uno de los investigadores en ese caso aquí para que explique. A mí me interesa este caso mucho, no por ese hecho que pasó, que también es relevante, sino por la juventud nuestra, muchos jóvenes que piensan que de ese modo no están cometiendo actos delictivos, que piensan que se pueden burlar de todo el mundo a través de las redes. Déjenme decirle que siempre hay uno más tigre que ustedes, donde quiera que ustedes estén. Y si en las redes también, o sea, los órganos de seguridad, los que trabajan aquí en falsificaciones, en sobre todo a nivel de tecnología, los delitos tecnológicos, aquí se ha trabajado bastante. Hay gente que ha trabajado y se ha formado fuera del país, así que la gabela no es muy larga, para que lo sepan. Mañana le presentamos ese caso. Cuando regrese tenemos Policía Nacional a dividir el país por cuadrantes. Quisiera hablar de eso.